Alesia. Pasa. ¿Regresaste temprano? Sí, estaba cansada. Ha sido una semana un poco difícil, así que prefiero quedarme a descansar. Me preocupa verte así. Tú no estás cansada. Tú estás triste. Y creo saber por qué. Jimmy González, ¿verdad? Le pedí perdón. Pero no sirvió de nada. ¿Quién me deja los guantes así? Pesado. Hola. Hola, churro. ¿Cómo estás? ¿Está todo bien? ¿Sí? Espérame un ratito que tengo que terminar de arreglar unas cositas y ya nos vamos. Te espero afuera. ¿Qué pasa? ¿Está todo bien? Suenas un poquito raro. Es que... jalé mi examen de gestión financiera. Ay, pero si estudiaste un montón. Sí. O sea, me bloqueé, supongo. Seguro es porque te amaneces y no duermes bien. Sí, eso debe ser. Yo sé que te puede hacer sentir mejor. ¡Un chifita! ¿Qué dices? Le invito. Sí. Tantas historias van quedando atrás. Aprendí tanto. Eso demuestra que tu ex ha decidido hacer una vida sin ti. Deberías dejar de pensar en él. Alicia, todos los que vimos ese video estábamos seguros de que era Jimmy. Hasta Charo se hubiera confundido. Pero él me juró que no había sido. ¿Y qué ibas a hacer? ¿Negar lo que veía en tus ojos? Alicia, había una confesión, un video. Tenías todo el derecho de dudar. Se supone que los enamorados están para confiar, para apoyarse mutuamente, pero yo no lo hice. ¿Y Jimmy lo está haciendo ahora? Él debió ponerse en tus zapatos. Comprender que la situación era confusa. Entenderte y perdonarte. Puede sonar muy duro, pero no lo hizo. Sabiendo que era un error. Eso demuestra que no te amaba tanto como tú a él. Jimmy debió sentir lo mismo cuando yo le di la espalda. Por lo mismo, debió comprenderte. Y no ponerse en plan de niño resentido. Además, te ha ido mejor sin él, Alesia. Has conseguido un puesto en la corporación. Reconocieron tu talento con el galardón más alto de la gastronomía. Pasa la página. Es hora de que te enfoques en ti. El amor llegará a su debido tiempo. Y seguramente con un hombre que esté a tu altura. Yo sé que suena reiterativo, pero Jimmy González es un González y eso es un problema. Estarás bien. Si me necesitas, estoy para ti. Así que le puse un montón de gas en la herida y le dije que presionara mientras yo le hacía el torniquete. Ajá. Y luego el doctor Cortés me felicitó porque logré detener la hemorragia. Sí, pues. Y después vino Coqui el dinosaurio para que le ponga la vacuna contra la influenza. Ah, mira, qué bueno. Jimmy. ¿Qué? ¿Dónde estás? Te acabo de decir que le puse una vacuna contra la influenza a un dinosaurio. Perdón, perdón. Estoy distraído y no te escuché. Estás rarísimo desde que llegaste al policlínico. Y yo estoy segura que no es por lo de tu examen. ¿Me vas a decir qué te pasa? Alesia vino a verme. No te dije nada porque no sabía cómo hacerlo. Porque sabía que te ibas a molestar. No estoy molesta. ¿Para qué te busco? Finalmente se descubrió lo de Remo. Que yo no era el del video. Y vino a pedirme perdón.
¿Qué pretende? ¿Volver contigo? No sé. Creo que solo quiere que la perdone. ¿Y lo hiciste? Sus disculpas no cambian en nada el hecho de que no haya creído en mí cuando debió hacerlo. ¿Estás seguro de que no cambian en nada? Sí. Entonces, ¿por qué parece como si te hubiese movido el piso? Me trajo malos recuerdos. Me puso de mal humor. Solo eso. Y por si acaso, también le dije que yo era muy feliz contigo. Sí. Mejor cambiemos de tema. ¿Hablamos de otra cosa? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué vas a pedir? Creo que... No tengo este número. Ay, ¡qué pesados! ¡Dios! ¿Aló? ¿Quién es? Debería olvidarme de la limusina, ¿no? Así me ahorro unos billetitos. Fácil decoramos el micro. Y como ya nos movilizamos, pues. ¡Ay, ay, ay! ¡Si es mi hermano, perro! Triste. ¿Qué fue, mano? ¿Le pasó algo a la moto? No, mal. ¿Qué pasó? La moto está bien. ¿Entonces? Está mal soy yo. O sea que la Alicia ahora te cree. Se demoró, ¿no? Bastante, mano. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Le vas a contar a tu flaca? Yo le dije ya. ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Cuántas veces te he dicho que eso no se hace? Mano, yo no miento. ¿Cuántas veces te he dicho que la mentira a mí me trae problemas? No. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Vas a terminar la Dolores? ¡No! No. No, 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 mano. No. Si yo con Dolores estoy bien. Está bien, hermanito. Sí. Muy buena respuesta. Eso es lo que tienes que hacer. Tú ya me has visto ya. Ya me he visto convivir con el dolor, ¿no? Con tanta discusión, con tanta pelea. Fernanda. Fernanda, pemanito. Claro, tú ya lo has vivido, ¿sí o no? Sí, claro, hermano. Ahora, imagínate si yo hubiera estado con la Maca. Es mi causa. Me cae muy bien, buenísima onda. No, es mi mejor amiga, pero no, hermanito. Si hubiéramos estado, hubiera sido diferente. Una semana bien, una semana mal, peleando sí, por aquí, por allá, que por los amigos, que por la familia, que por los ex. Sí, hermano. O sea, nada que ver, hermano. Nada que ver. O sea, nosotros los González y los Pitucos somos como el agua y el aceite, hermano. Sí, sí. Nosotros tenemos que estar con nuestras similares. Y ellas tienen que estar con sus similares. Claro, ¿me entiendes? Los González y los Pitucos. No van, pe. No nos podemos juntar, hermano. Claro, la verdad, pe. La verdad era milanesa, pe. Es la verdad, era milonga, hermano. Hermano. Verdad. ¿De qué quieres hablar?